Con Imanol Alguacil. Imanol, bueno, empate en la ida de semifinales de Copa, una eliminatoria a 180 minutos. ¿Cómo valoras este resultado? Bueno, hoy a día de hoy, en estos momentos, después de acabar el partido, bueno, no muy contento porque creo que si alguno merecía ganar éramos nosotros y era lo que queríamos ganar, ¿no? Una pena porque sí es verdad que la primera parte ha sido muy igualada, muy intensa, no había muchas ocasiones, pero en ese segundo tiempo hemos estado bastante mejor que ellos, hemos generado y hemos tenido situaciones muy claras para hacer gol, una pena que no hayamos acertado. No obstante, pues bueno, la eliminatoria sigue igualada, nos lo jugamos todo en casa, con nuestra afición. Bueno, va a ser un partido complicado como el de hoy, pero si estamos o jugamos como lo hemos hecho en el segundo tiempo, entiendo que tendríamos que o tendremos que ganar y bueno, y estar en la final, pero para eso todavía queda mucho y hay que hacerlo. Por otro lado, buenas noticias, hasta que Amarilla están con el equipo y han completado todo el partido y bueno, y la vuelta será en casa en un Real Arena a reventar de cara a conseguir ese pase a la final, esta vez con público. Sí, bueno, ya comenté, ¿no?, que tanto Taque como Amarilla habían vuelto bien, estaban con ganas, hoy lo habéis visto, han podido jugar los 90 minutos a un gran nivel. Bueno, son dos jugadores que nos han ayudado mucho cuando han estado bien. Y bueno, y lo que tú dices, ¿no? Ahora, pues bueno, la vuelta en casa con nuestros aficionados. Ojalá que podamos, o seamos capaces de poder hacer el segundo tiempo que hemos hecho hoy aquí, porque si somos capaces de hacerlo, pues bueno, teniendo tantas ocasiones de gol, estoy convencido que allí, bueno, vamos a ganar.